habrá muchos comentarios por ahí que dirán que la pista tiene 6 calles, que si la tribuna será de X capacidad, pero hace muchos años cuando se pedía una instalación no se pedía cuántas calles, ni se pedía qué capacidad, simplemente se pedía una instalación, se pedía algo. Ahora que está hecha, no se diga qué lástima que se tenga, en vez de 6 calles, qué lástima no voy a tener 8, qué lástima que en vez de 300 personas o 400 no voy a tener 500. La lástima la tenemos que olvidar y acordarnos ahora de que tenemos una instalación. Es homologable, tiene 6 calles, se pueden realizar competiciones oficiales en el momento que se homologue todo, digamos, del material y demás. El material cierto que está homologado por Mondo es un material de primera calidad. Y bueno, nosotros a lo largo de lo que es el proceso de la construcción se ha ido pues haciendo fotos, lo hemos colgado en nuestra página del club y demás. Y bueno, muchos clubes la estaban mirando, la han visualizado, incluso cuando hace muy poco tiempo el Croda Mancunidad la gente se acercaba, preguntaba qué se estaba haciendo en el da una pista de timo. Y muchos clubes, pues mira, igualmente cuando nosotros íbamos a otras poblaciones y se nos caía la baba de ver instalaciones dignas, y nosotros, una población como Elda, con casi 60.000 habitantes, no tener dónde ir, solo utilizamos el río y poco más, pues ahora es un orgullo para nuestra ciudad que tengamos una pista de timo.